Estos son los restos del naufragio, de la mudanza, que ya ha acabado la pesadilla. Qué duro es una mudanza, la verdad, pero bueno. Y os voy a enseñar en el vídeo de hoy cómo ha quedado mi nuevo set, pues de grabación y también de exposición, que tiene muchas novedades a lo que habitualmente os he enseñado en otros sets. Y este es uno de los principales motivos por los que me he mudado. Quería campo, quería naturaleza. Hoy, por cierto, estamos el día un poquito nubladillo y mareadillo, pero quería esto, más tranquilidad. Me he mudado a un pueblo con mucha naturaleza y aunque ahora el cine me pilla más lejos, creo que merece la pena. Lo necesitaba. Y esto evidentemente no cambia, ¿eh? Aunque va a estar muy diferente. Me falta una cosa por poner, ahora os consultaré si veis que será buena idea o no. Y este es el lugar en el que ahora van a estar todas mis películas apiladas. Ese es el tema, ¿no? Todas las películas de mi colección, que la verdad es que, bueno, pues ahí lo tenéis. Están como muy amontonadas, es cierto. No me acaba de convencer, pero es que no hay otra. Tengo estos dos muebles que venían con la casa y digamos que con esto me voy manteniendo. Lo que pasa es que a mí no me gusta tan la pelota, ¿no? Aunque es cierto que tiene su gracia. Es decir, tú ves esto y dices... ¿Cuántas películas? Parece una tienda de estas de tipo CG y tal igual, ¿no? Pero yo lo veo muy, muy apelotonado, como muy, muy agobiante, ¿no? Y bueno, pues quizá ya veremos, a lo mejor más adelante me compro otro estante de estos típicos de que se monta, desmonta a lo IKEA y amplío un poco lo que sería el espacio para las películas, porque fijaos, es que la verdad es que, eso sí, os lo confieso, no me puse a ordenarlas, o sea... Según caen, caen. Así que ahora mismo, para buscar cualquier cosa, ya no tengo ordenadas las películas como antes. Bueno, de hecho, incluso están mezcladas DVDs y Blu-rays en más o menos así a batiburrillo. Y para buscar una película, pues me voy a ver negro. Porque fijaos, fijaos. No hay ningún tipo de coherencia, salvo que he juntado los steelbooks, los packs y ediciones como, por ejemplo. Pues estos, los Digibook y Digipacks sí que están juntos. Y los Steelbooks están aquí. También las de Pixar, que bueno, las puse juntas en la mudanza. Pero claro, a la hora de buscar una película, ahora mismo, pues voy a tener que mirar y mirar y mirar. Porque es que están completamente mezcladas. Así que vamos a ver. A ver si reúno el valor. Y a lo mejor vuelvo a hacerlo todo y lo ordeno alfabéticamente. Por sección DVD y por sección Blu-ray. Pero va a ser complicado porque es que estas estanterías no son fáciles para ordenar las cosas fácilmente, o sea, en un plis-plas. Así que vamos a ver cómo me las apaño. Iré tirando y si veo que es muy complicado, hablamos de 1050, 1060 películas ahora mismo, a la hora de buscar una película en concreto. Claro, es que por ejemplo, venga, me apetece ver esta noche, yo qué sé, venga, vamos a ver. La huida, venga, la película con Steve McQueen. Es que la que tengo que liar para sacar esta película de aquí. O sea, por ejemplo, pues tendría que evitar las de arriba y no sé qué. Es un poquito, bueno, pues en fin, bastante puñetero, pero es cuestión también de armarse de valor o de una tarde, una mañana, una noche que tenga libre. Decir, venga, vamos, vamos allá. Nos liamos la manta a la cabeza y la ordenamos de nuevo. Por orden alfabético y de una forma un poquito más esto. Pero es que el problema es que al no tener más espacio, por ejemplo, esto que está aquí, es que necesitaría otra estantería. Como en Tiburón, ¿no? Necesitamos una estantería más grande. Pues algo así. Y a mí, que estén tan apelotonadas, pues no, no es mi estilo, no me gusta. Aunque tengo que decir que como fondo para los vídeos, pues no va a quedar mal, ¿eh? No va a quedar mal porque, bueno, pues yo me pondré ahí en medio más o menos, con la lucecilla de los LED detrás. Y ya digo, en esta parte de aquí, es donde quiero poner los pósters. Ya veremos, seguramente sí, porque queda como muy desnudo y solamente se vea bastante los vídeos. Y ya que estamos, pues que quede lo mejor posible. Y seguramente, pues los pósters, que también me los he traído, me lo he traído todo, pues los ponga ahí, dos o incluso tres, porque además hay espacio, incluso si me retiro un poquito arrinconado, pero bueno, yo creo que sí que se puede poner aquí. Y los tres pósters, o dos por lo menos dos. Y demás, la claqueta la voy a dejar ahí porque no quiero hacer agujeros en la casa al ser alquilado y demás, no quiero hacer ningún agujero ni nada por el estilo, así que lo dejaremos ahí. Y bueno, pues iremos tirando poco a poco porque, en fin, ya os haré en el próximo directo de compras, que esperemos que sea con buena calidad, todavía no tengo internet, lo tendremos en breve, cuando estoy grabando el vídeo, digo, cuando lo esté subiendo ya sí que lo tendré, pero bueno, ahora mismo no sé si tendré fibra óptica o tendré ADSL normal.
Pues en el próximo directo, si puedo hacer directo, confío en que sí, pues ya os contaré un poquito mis planes a largo plazo, porque es que me he dado cuenta al hacer esta mudanza que tengo muchas películas que digamos que sobran, que sobran. Y amontonar películas por amontonarlas no es algo que me apetezca demasiado. Es decir, hay películas que dices, ¿esta para qué? Esta la he visto ya hace poco y no la voy a volver a ver seguramente nunca. ¿Esta para qué? Esta ya la he visto, me gustó, tampoco me hizo mucha gracia, ¿y para qué la tengo? No sé qué. Y es que al final, pues a lo mejor te pones a pensar y a lo mejor son 40, 50, 60 películas que tenemos aquí amontonadas para nada, para hacer bulto. Y yo sinceramente, pues aunque sea en el CEX a 4 céntimos, pues lo prefiero. Y en la próxima mudanza intentaré tener las películas justas. Es decir, las que me gusten de verdad y las que sé que voy a ver más de una vez en lo que me falte de vida, sea mucho o sea poco. Así que reflexión, ¿eh? Reflexión para mis próximos años. También voy a comprarme dos películas y voy a intentar comprar películas que sean más de las que sé que me van a gustar y que me voy a quedar y demás. Así que esta mudanza ha sido una catarsis para muchas cosas en lo personal. Y bueno, ya os contaré más al detalle dónde estoy, por qué me he mudado y bueno, porque hay muchos cambios importantes más allá del espacio de las películas, ¿eh? Ya os contaré tranquilamente porque van a cambiar muchas cosas en lo personal y también en lo que se refiere al propio canal. Así que nada, quería enseñaros, digamos de avanzadilla, cómo está mi nuevo puesto de películas y que también será el set donde se me verán los vídeos o directos. Y espero que os guste cómo queda. Y también se aceptan sugerencias, pero tampoco hay mucho que hacer o cambiar aquí, porque ya veis cómo está la cosa. Este es el espacio que tengo y bueno, pues a lo mejor una tercera columna ahí, pero hasta la puerta de entrada. O sea que, bueno. Ya lo iremos viendo y nos iremos amoldando a esta nueva situación, pero dentro de lo que cabe creo que hemos salido bastante bien parados para este cambio.